Biólogo en la red, nos vamos a buscar al lince ibérico. ¡Vamos para allá! Amigos, estoy aquí desde que ha amanecido, desde primeras horas de la mañana en un hide en la Sierra de Andújar, intentando tomar unas imágenes del lince ibérico. Bien, este es un sitio querencioso de paso del lince. Estamos en la época de celo, en enero, y es cuando mejor se deja ver. No obstante, esto es una cuestión de suerte. Así es que aquí aguantando el frío y bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Voy a estar un par de días a ver si conseguimos verlo. Ya lo vi en una ocasión y lo pude filmar. Ahora parece que hay un poquito más de gente, es más conocido el sitio. No sé si esto será malo para la observación, pero bueno, vamos a intentarlo. Así es que os dejo, que hay que estar en silencio. Actualmente, la población mundial del lince ibérico asciende a 1.111 ejemplares. En España y sur de Portugal. Un enorme logro de conservación, considerando que antes de 2002 apenas se llegaba a los 100 ejemplares. En España está el mayor grupo poblacional con el 50% de la especie en Andalucía. De los 14 núcleos con presencia de lince ibérico en la península ibérica, los más importantes son Sierra Morena con 603 ejemplares, Montes de Toledo con 145 ejemplares, Valle del Guadiana, con 140 ejemplares, siendo el Parque Natural de la Sierra de Andújar en Jaén, donde se concentra la mayor población a nivel mundial de la especie. Parque natural que comprende 74.000 hectáreas, al noroeste de la provincia de Jaén, en España, en los términos municipales de Andújar, Baños de la Encina, Marmolejo y Villanueva de la Reina. Y es aquí, amigos, donde me encuentro hoy para realizar este vídeo. Así que hoy veremos los mejores lugares del mundo para observar y fotografiar al lince ibérico, el parque natural de la Sierra de Andújar. Estoy conduciendo por la carretera de La Lancha, conocida como La Lancha, que es la carretera que lleva hacia el pantano de Río Jándula. Es una carretera sinuosa, llena de curvas, pero es el punto caliente de observación del lince ibérico. Al margen de la carretera se colocan todos los coches con la gente con sus catalejos, sus teleobjetivos y sus prismáticos con la ilusión de verlo. Y lo cierto es que se ve especialmente en la época de cría, en la época
también de celo, como es la que estamos ahora, que es en enero, donde además el macho maulla sonoramente para atraer a la hembra, y entonces es cuando, escuchando estos maullidos, pues podemos llegar a localizarlo con un poquito de más facilidad, porque el lince ibérico es un animal muy, muy sigiloso. Bien, la carretera es estrecha y llena de baches, de oquedades, y al margen de la carretera hay una especie de observatorios diseminados en ciertos puntos de la misma, donde la gente pues puede a cubierto en caso de que lloviera o estar cómodamente, y además marcan un poco los hitos donde es más fácil observar al lince ibérico. Debo decir que ayer se vio una lince hembra con dos crías, y bueno, ha habido bastantes avistamientos, así es que vamos a ver si tengo suerte en esta zona. Voy a parar el coche y vamos a observar. Acabo de tener bastante suerte. Esto es un rastro del lince. Es una letrina. Son sus excrementos. Así es que el lince merodea por aquí seguro. Un buen lugar para poner una cámara trampa. Como se ve, este excremento tendrá unos 12-15 centímetros aproximadamente y tiene un olor bastante intenso, y se ven restos de pelo de conejo y huesos de conejo, que es su dieta básica. ¿Dónde está? Sí, ahí lo veo. Ahí está. ¿Dónde está? Ha bajado. Está bajando. Míralo. Ahí está. Ha desaparecido. Es que desaparece por los acebuches. ¡Buah! Es súper difícil de pillarlo. Vamos para allá. A ver si lo encontramos. ¡Wow! Acabo de tener un avistamiento de lince ibérico. Han sido nada más que 2 segundos, con lo cual no he podido hacer una buena toma, ni mucho menos. Pero ha sido todo un lujo ver a este animal paseándose por las encinas. Este es el paisaje donde lo acabo de ver. Fijaros. Es la conocida carretera de La Lancha. Y bueno, pues aquí, como vais a ver, hay algunos hides, algunos puestos de observación, y la gente se pasa desde que amanece hasta que anochece con mucha paciencia, intentando ver a este animal emblemático. Y lo cierto es que se ve. Hay que tener suerte. En algunas ocasiones son como lo que acabo de tener ahora, un encuentro fugaz. Han sido 2 segundos entre que se ha ocultado en la vegetación. Pero estaba escuchando que ayer vieron a una hembra con 2 crías e incluso un cortejo llegaron a ver. Y yo mismo he llegado a ver a un macho cortejando una hembra en otra ocasión. Y bueno, esto es suerte. Pero el caso es que aquí se ve el lince ibérico. A verlos, haylos. Vamos a seguir, a ver si tenemos más suerte. ¿Qué hay, amigos? Pues hemos terminado esta ruta por la carretera de La Lancha y al final pues hemos llegado al pantano del río Jándula, que lo tengo justo a mis espaldas. Mirad, el final de la ruta es una especie de pradera, como podéis ver. Es una pradera verde en invierno que tiene un senderillo que va recorriendo unas paredes rocosas de granito bastante curiosas y húmedas, en las que, según he oído, en invierno se puede ver al treparriscos, nada menos. Estas son las paredes. Y bueno, este es el final de la ruta de la carretera de La Lancha. Tengo que decir también que este es otro punto caliente de observación del lince. Yo hace unos años lo avisté un poquito más adelante. Cuando llegué al atardecer,
pues escuché sus maullidos y guiado por ello llegamos hasta el punto donde se le pudo ver. Así es que este, podríamos decir que el pantano de Río Jándula también es una zona, un punto caliente para observar al lince ibérico. Bueno, vamos a volver al coche y vamos a ir a otro punto especial, que es otra presa, el Encinarejo se llama, que es también un sitio, un punto caliente donde se puede escuchar y ver al lince ibérico y también, con suerte, a la nutria. Vamos para allá. Retrocedimos por la carretera de la Lancha hasta llegar al Mirador del Peregrino, de parada obligatoria. Me he detenido aquí en este mirador, que es una pasada. Es el Mirador del Peregrino y tenemos unas vistas al amanecer con el mar de nubes impresionantes. Mirar, porque vale la pena. Desde el mirador reanudamos nuestro viaje hacia la presa del Encinarejo, atravesando el puente de hierro. Bueno, me encuentro ahora ya en el embalse de Encinarejo. Detrás de mí tengo el puente sobre el cual pues tenemos unas buenas vistas de Río Jándula. Y además es un punto caliente de observación de fauna, puesto que debajo no es difícil ver a la nutria. De hecho, anoche yo pude hacer unas filmaciones nocturnas de este animal junto con una garza real. Además, por aquí hay leyendas, no sé si son leyendas, son verdad o no, pero el caso es que he oído en ocasiones que gente observando a la nutria desde el puente o viendo aves se le ha pasado justo por detrás el lince ibérico, paseando por el puente como un transeúnte más, lo cual no deja de ser curioso. Bueno, no sé si será realidad o ficción, pero el caso es que aquí también se ve al lince ibérico. Y la leyenda esta vez resultó ser totalmente cierta. Al llegar a casa, investigando en la web, pude encontrar el testimonio en imágenes del avistamiento de un lince macho de nombre Feroz que el 4 de marzo de 2020 pasó frente a la cámara de Cristian Rueda, que se encontraba haciendo una espera en compañía de un fotógrafo francés en el mismo puente del Encinarejo. Como se ve en estas imágenes que amablemente me ha cedido el mismo autor, Cristian Rueda logró captar uno de los mejores momentos de un avistamiento de lince ibérico en la Sierra de Andújar. Ahí está, la nutria. ¡Wow! ¡Excelente toma! Mira, 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 se sumerge, bucea bajo el agua. Desde aquí, como estoy alto, puedo tomar una imagen. Puedo tomar una imagen incluso bajo el agua. ¡Wow! Ahí está. Se asoman unas rocas. Y se sumerge todavía. Ya la he perdido. Tiene unos movimientos muy inquietos. Está todo el tiempo sacando la cabeza, nadando, se sumerge y es bastante rápida. Pero por las ondas que va haciendo en el río se puede localizar. ¡Wow! Misión cumplida. Ya tengo la nutria. Bueno, amigos, y yo me quedo aquí ya
finalizando mi viaje y disfrutando de estos últimos minutos en el Parque Natural de la Sierra de Andújar. No sin antes deciros que, bueno, dejéis comentarios acerca de este vídeo y hacerme todas las sugerencias y preguntas que queráis para que yo así tenga una referencia de los vídeos que más os interesan de estas u otras temáticas. Ah, y por supuesto, si todavía no lo estás, suscríbete a mi canal para que estés informado cuando suba vídeos como este. Nada más, me quedo aquí disfrutando de la naturaleza, de este mar de nubes inmenso. Ahí lo tenéis.